Una ocasión histórica a la que vivió en la Catedral de Tarragona el jueves 30 de octubre con motivo de la celebración de una misa martirial según el rito hispano-mozárabe presidida por el señor arzobispo. Las personas que se reunieron en la Seo Tarragonense siguieron con toda unción un acto litúrgico que les ponía en contacto con el esencial de la Eucaristía. El silencio, punteado por los antiguos cantos, se hizo presente reforzando los aspectos mistéricos de una celebración cautivadora donde se remarcaba la importancia del ministerio diaconal. La lectura de un fragmento de las actas del martirio como parte de la liturgia de la palabra añadió emotividad a la bellísima celebración. La emoción de una liturgia narrativa de gran intensidad dramática y claramente inteligible se hizo evidente en muchos momentos hasta el punto de hacer aflorar una lágrima a los ojos de más de una persona. La solemne función litúrgica, donde los diáconos ejercían la función de los ángeles como mensajeros entre la divinidad y el pueblo, contó con la presencia de numerosos sacerdotes, entre los cuales se encontraban Mosén Miquel Barberá, vicario general de la archidiócesis, y Mosén Rafael Serra, delegado diocesano de liturgia. El padre Juan Miguel Ferrer, vicario general de la archidiócesis de Toledo, que el día antes había pronunciado una magnífica conferencia sobre el rito hispano-mozárabe, actuó como maestro de ceremonias en una Eucaristía que nos transportó a los días en los cuales San Fructuoso, obispo, celebraba la misa, asistido por San Augurio y San Eulogio, diáconos. El momento de recibir la comunión con la fórmula "que el cuerpo de Cristo sea tu salvación" fue para muchos todo un descubrimiento que llenaba de significado un acto que demasiado a menudo tiene algo de mecánico. Al salir de la catedral, las personas que habían participado en la celebración lo hacían con una sensación de paz y serenidad, conscientes de que habían asistido a un momento muy importante del año jubilar.